Los mares están cambiando, y no precisamente para bien. No lo hacen por voluntad propia y no lo hacen por ellos mismos, sino con la ayudita de la mano humana. Además de quedarse sin peces, algo muy preocupante está ocurriendo en los mares del mundo. Están muy calientes y no pueden absorber el mismo calor que antes, por lo que su circulación planetaria se acerca a lo que la ciencia empieza a valorar como puntos de colapso. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de pasar a lo que pasa, hay que recordar alguna cuestión sobre cómo funcionan los mares. Gigantescas cascadas de agua fría se precipitan hacia el fondo de los océanos. Desde la superficie del mar nada lo indica ni nadie lo diría. Estas cascadas gigantescas, como las grandes corrientes marinas, recorren el planeta empujadas por diferencias de calor y temperatura entre las distintas masas de agua. El agua más fría, al igual que el agua más salada, es más densa y por ello se hunde, mientras que el agua más cálida y menos salina aflora. El viento, la rotación de la Tierra y la topografía del fondo del mar terminan de impulsar y canalizar estos flujos de agua marina que son claves tanto para la productividad de los ecosistemas como para el clima. Todo lo que ocurre en el mar ocurre a gran escala, una gran escala que no es solo espacial, sino también temporal. En lo que se refiere al tiempo, el mar se mueve más allá del oleaje y de algunas corrientes superficiales a una escala temporal más geológica que biológica. Un detallado estudio de Louise Rousselet y otras investigadoras de la Universidad de California reveló que el agua del Atlántico tarda muchísimo tiempo en regresar de su vuelta al mundo. Aunque un tercio de las parcelas marinas estudiadas retornaron al Atlántico tras su vuelta por los océanos Pacífico e Índico después de unos 300 años, más de la mitad de los puntos estudiados hacen un grandioso recorrido por las profundidades de todos los océanos que les toman más de 2.800 años. Hasta 3.600 años en el caso de las ramas de estas corrientes que se hunden en lo más profundo. Esta lentitud nos habla de una tremenda inercia. Los cambios que se están apreciando en el Atlántico Norte hoy tardarán, por tanto, mucho tiempo en revertirse. Y eso si es que logran y llegan a revertirse. Una parte de esta grandísima y lentísima corriente marina con centro en el Atlántico es lo que preocupa ahora a los científicos. Se trata de la AMOC, siglas en inglés para la circulación de vuelco meridional del Atlántico. La AMOC aporta salinidad al Atlántico y por ello es muy sensible a la rápida y extensa fusión de los grandes glaciares de Groenlandia. La AMOC actúa como una enorme bomba de calor que lleva agua de los trópicos al norte, calentando amplias zonas de Europa. Al llegar al Atlántico Norte, la AMOC se desploma a casi 3 kilómetros de profundidad. Unos 3 millones de metros cúbicos de agua caen cada segundo, en lo que equivale a la cascada más impresionante del mundo si no fuera porque es invisible. Este fenómeno lleva calentando Europa durante milenios y explica que el hemisferio norte sea unos grados más cálidos que el hemisferio sur. ¿Y por qué la latitud más cálida de la Tierra no es, en promedio, el punto más cercano al Sol, el Ecuador, sino 5 grados al norte del mismo? Pero todo esto está cambiando. A medida que se acelera el cambio climático, esta corriente, la AMOC, es cada vez menos estable e incluso podría colapsar. Mientras todo el planeta, incluyendo sus mares, se ha ido calentando durante el siglo XX y lo que va del XXI, hay un intrigante punto cerca de las costas de Islandia donde está ocurriendo justo lo contrario, se está enfriando. Los científicos lo llaman el agujero del calentamiento y podría ser un grave problema. En este agujero, el agua de la AMOC se enfría y se hunde sin aportar todo el calor que solía aportar. La corriente va más lenta, está en su punto más débil en milenios, un 15% más débil de lo habitual en los últimos siglos. Lo que preocupa es que esta debilidad la haga pararse. Una AMOC detenida supondría haber cruzado un punto de inflexión global, un cambio irreversible a escala humana con grandes consecuencias en cascada sobre el clima de la Tierra, empezando por Europa. Traería frío intenso en el norte del continente, fallos en las cosechas, fuertes inundaciones y graves sequías en el sur. La selva amazónica experimentaría una inversión completa de sus estaciones y habría consecuencias en cascada difíciles de precisar. Se trata de algo que Damsgaard adelantó ya en la década de los años 70, al detectar que el clima de la Tierra cambia a saltos, bruscamente, y que Brueghel en los 80 atribuiría a cambios precisamente en la AMOC. En estos momentos el científico Peter Tietlevsen habla de 2050 como un año de posible colapso para la AMOC. Su hermana, Susan Dietlevsen, confirmaría esta estimación empleando herramientas estadísticas complejas.
El artículo de los dos hermanos, titulado Advertencia de un colapso inminente, se publicó en la revista Nature Communications y ha sido uno de los artículos más citados, con mucha diferencia, de las revistas del prestigioso grupo editorial Nature. En 2024, el profesor Henrik Dijkstra, de la Universidad de Utrecht, refinaría y confirmaría estos resultados a partir de los datos de salinidad cerca del límite sur del Atlántico. El momento de colapso para este científico y su equipo se estima entre 2037 y el 2064, con una media en torno al año 2050. Stefan Rahmstorf, oceanógrafo físico de la Universidad de Potsdam, apoya la veracidad de todos estos cálculos e indica que hasta hace unos años hablábamos de si ocurriría o no como una especie de riesgo de baja probabilidad y alto impacto. Ahora, la ciencia está empezando a acercarse a cuándo ocurrirá. Se había dejado de lado la importancia de la sal como mecanismo impulsor de las corrientes marinas y el efecto de dilución de la sal que supone el deshielo masivo de Groenlandia. Tras 5 importantes artículos publicados recientemente sobre la AMOC, Rahmstorf opina que el riesgo de que pasemos el punto de inflexión de la AMOC en este siglo es probablemente superior al 50%. Por si no ha quedado aún del todo claro, lo podemos resumir en una frase. Un colapso de la AMOC es un peligro grande y real que deberíamos hacer todo lo posible por evitar.